En 1833, tras la muerte de Fernando VII, estalla el conflicto entre liberales y carlistas. Los liberales apoyan a Isabel II, la hija de Fernando VII, y los sectores más reticentes al cambio cierran filas en torno al hermano del rey difunto, Carlos María Isidro. Partidarios de Isabel y de don Carlos se enfrentan en una larga y sangrienta guerra de 7 años, la primera guerra carlista que en el País Vasco finalizó en 1839 gracias al convenio de Vergara. Geográficamente, se implanta sobre todo en Cataluña y el País Vasco, donde las tradicionales instituciones propias, las forales, chocarán frontalmente con el afán uniformizador y centralista del liberalismo. En Europa, la nueva burguesía se coloca a la cabeza de los movimientos revolucionarios y va imponiendo sus ideas desde las barricadas a los defensores del antiguo régimen. Este espíritu se extiende también a España. En septiembre de 1868, estalla la revolución apoyada y capitaneada por los generales de la Unión Liberal y por el ya casi legendario general Prim. La revolución de septiembre, llamada la Gloriosa, y el destronamiento de Isabel II abre un periodo lleno de incertidumbres y esperanzas, pero desordenado y caótico. Se suceden en los 6 años siguientes una monarquía democrática, 2 formas de república, federal y unitaria, una guerra colonial en Cuba, 2 guerras civiles, la carlista y la cantonal, y una intermitente contradanza de juntas y gobiernos. En este contexto de desmoronamiento del Estado, Carlos VII, el nuevo pretendiente carlista, levanta de nuevo la vieja bandera de Dios, patria, fueros, rey. La nueva constitución, surgida de la revolución de 1868, contestada inmediatamente como anticlerical por la Iglesia, brinda una nueva oportunidad al carlismo que capta las simpatías de muchos conservadores asustados por el rumbo de los acontecimientos. La situación se agrava con la llegada al vacante trono de España de Amadeo I de Saboya, rey constitucional considerado en los círculos católicos como el hijo del carcelero del Papa. Los primeros intentos de alzamiento son sofocados en abril de 1872 por el ejército y las milicias forales adictas al régimen constitucional. Los jefes carlistas vizcaínos se ven obligados a pactar un indulto con el ejército liberal en Amorebieta, pero unos meses más tarde comienzan de nuevo a detectarse fuertes partidas armadas carlistas en las montañas vascas. Policarpo Amilibio al aparato. ¿Sí? No, ahora no puede ser. Estoy ocupado, lo siento. A las 5 de la tarde, de acuerdo. Cruel guerra nos hicieron los partidarios de don Carlos. Más propia de cafres que de pueblos civilizados. Hace ya de eso 50 años. Aquel año de 1872... entraba yo a trabajar como redactor en el periódico. Y la guerra, eso sí, me dio la oportunidad de actuar como corresponsal del Ejército Liberal de Operaciones. Y mis crónicas bélicas consiguieron cierta popularidad. Por aquellos años, tenía Bilbao alrededor de 28.000 habitantes y un casco urbano reducido apretado en torno a la Basílica de Santiago, con una importancia mercantil elevada, aunque hoy nos haga sonreír aquella incipiente actividad industrial. Cuando comenzó la sublevación carlista, vino a la memoria de todos los 2 sitios que tuvimos que soportar durante la guerra anterior, en 1835 y 1836. Y los liberales, la mayoría de la población, formamos milicias armadas, el batallón de auxiliares que llegó a contar con más de 1.000 plazas, para ayudar en la tarea de una posible defensa a las tropas de la guarnición contra la aldeanería de la provincia, que volvía a tener ganas de hincarnos el diente. Y heme aquí firmando el editorial de aniversario. ¿Qué tiempos?
tiempos de juventud inquieta, defendiendo la libertad con la pluma y a punta de bayoneta. Ya le decía yo a usted, señora Milivia, que lo de Amorebieta no podía traer nada bueno. La que nos ha montado Serrano. Los carlistas a casa. ¿Cómo no? Con grados, pagas y charangas. ¿No se iban a sublevar de nuevo? Si es la gran oportunidad para cualquier faccioso que sea jefe de partida. Que llega un nuevo convenio. Todo arreglado. Reconocido grado y sueldo. Y convertido de palurdo aldeano en mariscal de campo. No exagere, don Rufino, no exagere. Para mí, lo más aberrante del convenio de Amorebieta es su último artículo. El que los gastos ocasionados por la guerra ha de pagarlos la Diputación de Vizcaya. Claro. ¿Qué es lo que pretenden ahora? ¿Que paguemos los gastos? Que los pague la provincia. Pero no Bilbao. Eso. Repartimiento. Conforme a fuero, entre los que salgan al monte y sus instigadores, curas de aldea y aristócratas de tres al cuarto. Duro con esos aldeanos que piden agua cuanto más llueve. Ya tenemos montado el segundo acto. Al casero y al gorrión con pólvora y perdigón. Parece ser que, aunque el pretendiente está al otro lado de la frontera, hay de nuevo partidas en el campo, en Guipúzcoa y en Navarra. Sí, eso se dice en el campo. En el campo del honor, como dicen los facciosos. Mire, tiene que trasladarse a San Sebastián y enviarnos noticias de la frontera desde esa plaza. Mañana sale para ese puerto el vapor Palmira. Tiene que coger un pasaje. Muy bien, como usted quiera. Aquí tengo unas cartas de presentación para el jefe de la milicia local y los jefes de columnas. Yo creo que le serán de gran ayuda. Y por favor, no haga usted tonterías. Ya sabe usted el refrán. En tiempos de guerra, los valientes y el buen vino se acaban pronto. Sea usted prudente. Gracias, don Rufino. Policarpo. Coja un cigarro puro. Es lo mejor para el mareo. Gracias, don Rufino. Me llamo Ignacio Zatarain. Hace 50 años me fui al monte con los carlistas para luchar a favor de don Carlos. Eran malos tiempos desde que en 1868 se impuso en Madrid el gobierno revolucionario. Por aquí, pues empezó a extenderse el malestar desde la llegada al trono de Amadeo I, el italiano. El partido carlista hizo mucha propaganda aprovechando el malestar existente por medio de panfletos y periódicos. Las ideas que difundían estos papeles prendieron pronto en gran parte de la población y se vendían fotografías de don Carlos y otros gerifaltes del partido que se circulaba de mano en mano en lugares públicos. En las tertulias se hablaba mucho de política y se trajinaba con los nombres de los generales que iban a dirigir la inevitable sublevación y con noticias de alijos de armas. En mi pueblo, casi todos éramos carlistas, a excepción del alcalde, el médico y el maestro. Por cierto, que este último, el maestro, hizo aprender a los niños de la escuela de memoria el texto de la Constitución, y eso que escasamente entendían el castellano.
sentaban mal las medidas del gobierno contra los carlistas y el clero. Llegaron a llevar a la cárcel gentes por llevar boina blanca o boina de aro y bigote al estilo de los soldados carlistas de la Primera Guerra. A pesar de las nuevas disposiciones de libertad de religión, expulsaron del país a los jesuitas muy arraigados en la población. El clero reaccionaba ante tanto abuso predicando abiertamente contra el gobierno, y en las iglesias se recogían firmas a favor de la Unión Católica. Aún me vienen a la memoria los encendidos sermones del cura del pueblo en aquellos días. Lucifer madarikatua izan zan, askatasuna eta berdintasuna zeruetan aldarrikatu zuen lehen liberala. Eta bere bandera, ondo zabaldu zuen aingeru taldearen tartean. Bera izan zan, lehenengo aldiz, zeruetako jainkoaren aurrean, bere eskubideak aldarrikatu zituena. Eta horretara, bera horren burua, jainkoarekin, erabat parekatuz. Infernuko aingerua, izan zan, lehen irautzailea, eta lehen demokrata. Adar eta Eva, izan ziren, bere jarraitzaileak. Ondorengoak ere gizaldietan, bide bera jarraitu zutelarik. Eta azkenean, gobernu irautzailea sortuz. Elekzioak. Kristau maitea. Elekzioak. Baionetak! Baionetak eta baionetak! Eta ez besteri! Arazonen gakoa, ezpataren puntan dago! Los carlistas fracasaron en su primer intento de sublevación y fueron derrotados por las tropas del gobierno en Oroquieta. Muchos prisioneros los mandaron a cumplir sus condenas a prisiones de ultramar, a Cuba o Filipinas. A pesar de estos fracasos, los jóvenes queríamos ir al monte a hacer la guerra. Y a finales de 1872, comenzaron a aparecer de nuevo partidas carlistas. El día de San Martín, había quedado con otros muchos para tirarnos al monte, en una taberna, con la intención de unirnos a la partida del cura Santa Cruz. De allí pasamos por el caserío de Illurdín y nos llevamos en la partida al mayor de los hermanos, que era conocido. Zer, nun dago semea? Joan dago. Ba, etortzeko esan. Zertara gau biezu? Soldadu juteko. Orain gazte guztiok mendira goaz. Bueno, beltzak aurka juteko gari maa. Ondo jongoa. Ba, seme, gire hil jaitu gemen. Bela xetorriko, eh? Zoidan agarbizei jesuen. Aleginek egingo ditugu. Oidek. Jose! Tori eta jantzi eskapulario hau, etzazu behin ere kendu. Baletatik libratuko zaituta. Y juntamente con José y Urdin, nos dirigimos hacia Arano, en Navarra, para sentar plaza en la partida del cura. En la partida había ya bastante gente, más de 300. Y no había armas modernas para todos. A los demás que vinieron conmigo les repartieron escopetas de caza. A mí me tocó un fusil inglés de pistón con el que enseñé la instrucción. Solo había que precaverse mucho al hacer fuego, no fuera que reventase. Lenda bizi kartutxo atera. Kartutxoa puskatu.
Kañoian ustu. Bala sartu orain. Baketa atera zazue. Baketa zanpatzen dezue. Baketa bere lekuan ezarri. Amartilatu arma. Pistoia fusilan ezarri. Tiro egiteko prest. Con Santa Cruz anduvimos de un lado a otro por las cuatro provincias en continuas marchas y contramarchas, siempre con los soldados y miqueletes pisándonos los talones. Soldaduak! Liberal talde badator! Zenbatie! Konpainia bat, bertan ditugu bere ala. Mendian gora! Moitu, moitu, bizi, bizi! Maitu, maitu! ¡Alto! ¡Fusiles en ristre! ¡Vamos! ¡Vamos! Agur Maria, gracias betea, joan adazulekin, bedinkatu azerazu Andre Guztin artean eta bedinkatu adazure xabeleko frutua Jesús. Santa María, joan adazulekin, bedinkatu azerazu Andre Guztin artean. Andábamos justamente con lo opuesto, sin lugares fijos para cobijarnos, sin una mala muda, sin asistencia para los enfermos y heridos, y siempre por parajes apartados de toda comunicación, lo que nos obligaba a recurrir a los caseríos más alejados y pobres. Día hubo que tuvimos que conformarnos con dos talos de maíz como todo alimento. ¡Fuego! Finalmente, Santa Cruz fue desterrado a Francia por los propios carlistas, acusado de insubordinación con el mando. Y la gente que formábamos su partida fuimos puestos bajo la autoridad del ejército regular carlista, formando con nosotros el primer batallón de Guipúzcoa.
niñote. Esta tira, del zarí. Esta tumba, esta tira verarí. Gula pura que ala, cali andiote, picaro infamia, Jesurra diote, cali andiote. Esta tira, belzari, esta tumba, esta tira verarí. Ula pura gerala, calian diote, picaro infamia, Jesurra diote. El año 1873 es para el carlismo tiempo de escaramuzas, de recaudación de impuestos de guerra, de acopio de armas y pertrechos militares. Contando con el apoyo popular, las partidas crecen de día en día y van convirtiéndose en un ejército regular que por primera vez logra vencer a una columna liberal en el Aul, en terreno abierto, donde los jinetes carlistas logran tomar un cañón al enemigo. El cañón del Aul, como trofeo, desfila en triunfo, pueblo por pueblo, aldea por aldea, entre el entusiasmo de los lugareños. Este mismo año de 1873 dimite Amadeo I, incomprendido por la mayoría casi desde el principio, a raíz del asesinato del general Prim, dando paso al primer gobierno republicano. Estos acontecimientos políticos dan al carlismo una oportunidad única de triunfo, pues repercuten en la disciplina y moral del ejército liberal, que a finales de año en las provincias vascas pierde el control del campo y se refugia en los más seguros perímetros fortificados de las ciudades. Los carlistas, prácticamente dueños de la situación, crean en el País Vasco una estructura político-administrativa lo más parecida a un Estado moderno. Las diputaciones atienden a las nuevas necesidades de la guerra, decretando movilizaciones de quintas, organizando el avituallamiento del ejército, colaborando en la creación de academias militares y nuevas fábricas de armamento que unen su esfuerzo a la importante zona armera de Eibar, que había caído en sus manos. La pequeña corte carlista tendrá su sede en Estella, Durango y Tolosa, estando formado el gobierno por cuatro secretarías: Despacho de Estado, Gracia y Justicia, Comunicaciones y Guerra. Durante tres años, las provincias vascas vivieron aisladas del resto del Estado. Desde San Sebastián, me dediqué a recorrer Guipúzcoa y la parte de la montaña de Navarra, recogiendo impresiones de la guerra. Hemen ez dago lotxarik. Ez emakumea ez, hemen lotxe galdu zen. Pesetero eta traidoreak! Zemat aldiz esan behar dizun mendioiek ez diela arrisaiak. Eta zileik elagurrik egin. Adar batzu besterik ez dira. Adar batzuk, adarrak eta enborrak, igual da. Zuk ez dakizu mendioiek, Arriagako maieroz gorenak direla, ala? Herri basoak dira. Herri basok. Galdeitu jok, juezari. Tira, honek ez du ezer jakin nahi. Bota gurra. Bota den alurrea. Urrengon, hogei realeko multa izangoak, eh? Hoi mendigile bailen! Egunon, zer dugu? Ganora bako horrek ez digula kasorik egin nahi. Beba erlijioa, beba Carlos Setimo! Pregunté a los miqueletes por la posición de la columna de Medina. Por lo que me dijeron, no andaba lejos, y fácil era deducir que la población nos era hostil, pues casi todos simpatizaban con los carlistas. Ofizialaren alkandorarekin. Bai, nire seme ofizialarena da. Inbirila. Inbiri utza. Ofiziala, bai. Iztu dio baitizkin. Eta Lizarragarekin joatean asmatu baizin. Eta ez ire seme hori bezala apaiz basati horrekin. Noski,
Don Manuelekin tiroka ibili behar baitun, asko ibili eta gutxi jan. Ire semeak berriz, txuletak eta pipermorrua jatea besterik ez din buruan. Ez din beste ezertan pentsatzen. Bere generala bezalaxeko tripontzia dun. Apaisari aginteak endu diotelako zaudete horren azarre. Itzertika ibiltzagatik. Erregearen alde edo aurka. Hobeto genuke, generala apaiz eta paisa general. Bidaltzen aldute Lizarraga monja komentu batera lehen bailen. Militar gintzarako, ez din gibelik eta. Eta hura? Liberala izango dun. Alde mendik! Kalekume! Señoritoi! Niri! Nire semea hemen balego, zintzurretik helduta tiros josiko intuke!